muy temprano en la mañana me asomaré a mi balcón y con los brazos extendidos hacia el cielo daré gracias por tu amor, por regalarme la vida, por regalarme los años, por el tiempo ya vivido y cada día te seguiré amando. Por regalarme ternura, por acogerme entre tus brazos, por enseñarme la importancia de quien soy, te seguiré buscando. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su semana? Espero que bien. Hoy estamos martes. Les cuento que hemos tenido un bonito fin de semana. Parte de esa semana también compartiendo con mi suegro. Hemos pasado días en familia y lo más importante, Andresito, compartiendo y conectándose más a la familia, ¿no? Y bueno, en esos días también llevamos a los perritos a caminar, los sacamos afuera, mi suegro nos acompañó a llevarlos, así que las señoritas fueron y conocieron el camino que Tumbo hace todas las mañanas y en las tardes y estaban contentas ahí corriendo libremente por algunos días. Y nada chicos, hoy estamos ya martes, lamentablemente pues mi suegro ya se quiere regresar, así que se va a regresar el día de hoy. Les he comentado que él trabaja 3 veces por semana nada más. Y es algo muy bueno para él, mantiene su mente entretenida y no está tanto pensando en las cosas que pasaron, ¿no? Y aparte, es una de las cosas que él encanta hacer. Y después otros días pasa haciendo en su casa cosas y bueno, en fin, la cosa es que hasta el día de hoy sabemos que está bien, que todo lo que pasó con mi suegra lo ha llevado muy bien, obviamente que sí lo extraña. Él no es una persona de demostrar tanto afecto, cariño o conversar, como ven, a veces tiene la cara como muy serio, pero así es su rostro, no se asusten chicas, mis amigas se asustan a veces que han venido a visitarme, pero no, él es así chicos, él es así, es su forma de ser, dice que toda la vida ha sido así, así le preguntamos a la tía y dice que sí, siempre fue así, un hombre callado, con una mirada que parece que te va a matar. Pero no chicos, no, es dulce en su forma, pero callado, ¿no? Callado. Y bueno, chicos, bueno, tuvimos una semana muy bonita. Dimos de comer al suegro mucha comida peruana. Para ver si se quiere buscar una peruana. Ahí está Conrad. Buenos días. Hola, buenos días. Conrad va a empezar a trabajar también porque hoy estamos martes. El día de ayer él no tuvo... se celebró el día del trabajo, el Labor Day. Y bueno, Conrad no tuvo ese día libre porque para la empresa que trabaja son los días más movidos porque ya comienza toda la temporada de deportes y cosas así. Y bueno, entonces me voy a preparar ahorita la lonchera para llevar a los niños al colegio. ¿Vieron a Andresito por ahí? ¿Qué pasó? Y voy a darle desayuno a mi suegro antes que salga. Porque hoy también tengo que hacer otra cosita que ya les voy a comentar durante el día, ¿ok? Nada, chicos, espero que todos estén muy bien. Que todo en casita, pues, esté marchando de la mejor manera en sus hogares. Y bueno, aquí abrimos un vlog más. Bienvenidos, chicos. Hi, Tumbo. Good morning, Tumbo. Hi, Frank. Good morning. Como ven, mi suegro salió muy temprano a leer su libro fuera. Le encanta eso hacer en las mañanas y ahora ya entra aquí porque el sol ya se pone un poquito más fuerte. Voy a preguntarle si quiere algo para comer. Frank, yeah. Do you want breakfast? No? Okay. Hi, Sasha. Oh, yeah. Hi, Sasha. Hi, Sasha. Good morning. I'm gonna miss you, Sasha. Hmm? Hi, Sasha. I'm gonna miss you. Te vamos a extrañar. Bueno, voy a ponerme manos en acción. Hoy el Yayo se va a su casa. Tiene que decir chao al abuelito, ¿ok? También estos días estuvo conversando bastante con su abuelo, ¿no? ¿Miraron los globos afuera? Con tu abuelo, ¿no? ¡Wow! Esta mía también conversó bastante con su abuelo. ¿Qué tal pasaste estos días con el abuelo? Bueno, qué bueno. ¿Ya te vas, hijito? Sí. Ok, ya se va el Yayo y te despides, ¿ya?
Okay. Yeah, besito. Chao. Have a good day. Yeah. Thank you for taking me to the... Oh, that was my pleasure. Yeah, you enjoyed that. Yeah. Well, you got your dog tag, huh? Yeah. Okay. Hi, Doggy. Hi. Can we get Billy nose? Yeah. Yeah? Yeah. Okay. It'll be okay. Say bye to Sasha. I miss you. Bye, Sasha. Let's see. Okay, let's go. Let's go. Okay, see you soon. Okay, chicas, vámonos a llevar a los niños al colegio caminando porque Mía quiere caminar, no quiere darse el regreso en bicicleta ni en scooter, quiere venir en carro. Entonces, la única solución es ir caminando. Y para eso, chicos. Oye, Tumbo, llevo Tumbo a caminar. Hoy las señoritas ya no nos acompañan porque, imagínense, con tres y encima un hijo, no puedo. Así que ya, aunque ellas son muy buenas, no sé si ustedes vieron al principio de este video que les estaba comentando que salimos a caminar. Ellas caminan, chicos, caminan muy obedientes, no jalan ni nada, así que eso es algo bueno. Cambio Tumbo, ey, Tumbo, pone mucha fuerza. Quería decir, ya los niños se despidieron del abuelo, ustedes ya vieron. ¿Ya se va el abuelo, no, Mía? ¿Ah? ¿Ya se va tu abuelo? Sí. Oh, ¿estás triste? Sí. Sí. Don't forget to take the perritos, too. ¿Sí? ¿Los perritos también? Sí. Sí, también va a extrañar a los perritos, dice. Sí, son curiosas las señoritas esas. Ajá. Y ya vieron. Ha sido muy bueno esta vez porque ellos han conectado un poquito más. Mía estuvo hablando estos días con su abuelito afuera en las mañanas, en el fin de semana, porque Mía se levanta temprano en esos días y el abuelo siempre está afuera, había globos. No creo que les grabé nada de eso porque eso me lo comentó Conrad, entonces no creo que lo haya hecho. Y cuando despertó, bajó a hacer el desayuno, estaba Mía y su abuelo conversando acerca de los globos. Eso fue bueno, chicas, porque... He saw the first one. I didn't see it at all. Ah, ¿él lo vio primero? Sí. Oh, dice que el abuelo lo vio primero. Sí, he's trying to show me where it is, like between the houses, and then I found it. Ajá. Dice que estaba intentándole mostrar dónde estaban los globos. Así que eso fue bueno, chicas, porque de una u otra forma se están conectando. Él también se está pegando, está dando más. Y Andresito también, ¿no? En estos días saliendo juntos, porque hemos salido juntos, ellos han ido varias veces, han estado en diferentes lugares con su abuelo y su tía, pues se han conectado más. Entonces, esta semana ha sido muy buena en eso, chicos. Me alegra bastante porque saben que ya no tenemos a la abuela, que era siempre la que estaba más pegada a ellos. Aunque la tía también dijo, ahora estoy yo, una cosa así, ¿no? Es bonito, es bonito. A veces las cosas que pasan unen más a las familias, chicos. Y ese ha sido el caso, ¿no? Mi suegro siempre ha sido un hombre callado, así que no muestra mucho su cariño, pero poquito a poquito, como se dice, ¿no? Poquito a poquito. Bueno, chicos, nos deja un bonito recuerdo y ahora nos vamos a seguir caminando. Ya las veo dentro de un rato. Así nos regresamos. Tumbito ya, ahora sí se regresa. Ya dejamos a la niña al colegio. Andresito también ya llegó. Ahora sí nos vamos. Espero que, como saben que no puedo llegar hasta el área del colegio por Tumbo, pero igual me quedo ahí parada hasta ver la que entra al colegio, ¿no? Y de ahí nos regresamos. Ahora sí, voy a dejar a Tumbito que camine un poco libremente por ahí, que correte como pajarito libre, porque eso le encanta. Y no voy a hacer una caminata muy larga. Mi suegro no quería desayuno, quería un café nada más. Y creo que ustedes vieron que se estaba haciendo. Porque recién estuvo el café cuando yo ya estaba casi por salir. Mira, ¿listo para cruzar? ¿Sí? Hoy vamos a cruzar ahorita, mi amor. Para dejarte libre como el viento. Se Tumbito. Le encanta, chicas, estar libre. Ay, ya se nos va el suegro con las señoritas. Saben que cada vez que pasan estas cosas, cuando uno pierde a alguien que quiere, luego
nos hace reflexionar un montón, nos enseña a querer más a las personas, a apreciar más el tiempo. Así siento esta vez con mi suegro. Quería enseñarles cómo Tumbito cruza, pero les decía que así son las cosas, ¿no? A veces cuando... Y bueno, y no es que no haya querido a mi suegro, siempre lo he querido, pero no sé, ¿no? Es como sabes que en cualquier momento las personas que quieres se pueden ir y ahora es como, ay, no, tengo una tristeza que se me va mi suegro. Ok, vamos, hijito, vamos. Claro, el Tumbito, miren cómo cruza el Tumbito a la calle. Ok, Tumbito, ¿quieres estar libre? Ok, vamos a soltar a Tumbito que se relaje un poco. A ver, espera. Ok, ya, ándate. Pero igual lo controlo porque si no se me va para la pista. Entonces ahí está. Vamos. Ya ve, ya sabe. No, sí, ahí sí. Eso estaba mostrando a las amigas, perdón. Estaba mostrando eso a las amigas, Tumbito. Perdón. Bueno, chicas, vamos a empezar el día con ánimo y con alegría. Ay, a veces me río de las cosas que yo misma sola digo. A veces me río de las cosas que yo misma digo, chicas. Bueno, ya. Mostrarles esta parte de aquí, ya ando cambiándome. Miren qué curioso, tiene un lugarcito para que pongas tus joyas, lo sacas y te pones ahí. Les voy a mostrar más ratito un poquito más. Miren, acá ponen las batitas o puedes colocar tu ropa. Tiene lugar para desinfectar las cosas que utiliza, tu sofá para sentarte y cambiarte también zapatos. Ahorita voy a terminar de poner. Amiguitos, acabamos de salir de mi amiguita. Miren la piel que tengo ahora, súper linda, fresca, hidratada. Vamos a casa, no les grabé mucho. No saben lo hidratado que siento mi piel, me ha encantado todo el procedimiento. Y bueno, ahora sí, vamos a regresar a casita. Estamos por aquí, no les había grabado cuando llegamos a casita porque tuve que ponerme manos en acción, chicos, porque tenía que comer, la barriguita me ardía y me pedía comida. Entonces me tuve que poner a cocinar. Ahorita voy a poner las pestañas. Vean cómo he regresado con la piel bonita. Miren, no tengo nada, chicas. Nada. Ni maquillaje, ni nada. Solo el bloqueador y bloqueador sin base. O sea, así está mi piel de bonita ahora. Chicos, me fui a hacer, como les comenté, creo que no les grabé al inicio, un hidrofacial con mi amiga. Me puso la luz azul también, que es muy buena. Y yo antes me ha puesto la azul roja y me hace dormir, no sabe, me relaja demasiado. Pero tiene que ser la auténtica, chicas, porque si no es la auténtica, uff, ahí no hay efecto. Entonces me puso la azul, me hizo radiofrecuencia, me puso una mascarilla y ahora siento mi piel como de bebé. Voy a echarme ahorita el bloqueador antes que me olvide, porque ya pasó tiempo desde que venimos de mi amiga y ahora sí, yo solo quería enseñarles un poquito más que ustedes vean cómo está la piel. Vean. Así luce por acá también. Este es mi lado, mi peor lado. Mira, que tengo de los granitos. Acá tengo algunos granitos que me quieren salir. Pero mire, está bien. Y por acá tengo lo de la vejez ya. Esos, no sé cómo le dicen. Son como unos lunares. Mi papá tenía un montón. Acá tengo este de acá también. Me está saliendo. Ya cuando me vaya a Perú, me voy a hacer el láser. Para los lunares. No para las... El CO2, creo que dicen, que es súper bueno.
Bueno, en fin, ya me pongo aquí para que, porque ustedes ya vieron el resultado. La cosa, chicos, es que apenas llegué, uy, ni otro granito. Me puse a cocinar y ahora me voy a poner las pestañas porque regresé como un pollo todo pelada. Lo que pasa es que me bañé antes de irme y, chicos, obviamente, ya las pestañas, cada vez que me baño les he comentado que se me suelen caer más rápido, pero no se me cayó ninguna, así que yo me fui. Y ya ahí en la, cuando me estaban transformando, pues sí se cayeron. Así que ni modo, y creo yo me eché por estar hablando mucho menos. Ah, no importa. Bueno, igual hay que ponerse un bloqueador. Entonces, dije, ay, no les he grabado, no les he grabado nada. A la justo me acordé un ratito cuando me estaba haciendo el acá tratamiento, chicas. Ahí recién me acordé un poquito y dije, ay, tengo que grabarles un poquito. Incluso ya no les terminé ni siquiera de mostrar la... El lugar que ella tiene, que es muy bonito, a mí me encanta. Chicas, es bien bonito su lugar, me gusta. No les he mostrado. Pero bueno, en fin, nos pusimos, como se dice, en la lora lora. Y se me olvidó ya grabarles más. Y aparte que yo tenía que venirme corriendo, porque chicos, tenía que preparar la comida y recoger a mi hija, que por cierto ya están ahí ordenando sus juguetes porque estaba un desmadre. Entonces le he dicho que tiene que ordenar antes de que haga otra cosa. Bueno, en fin, voy a ponerme las pestañitas ahorita, hacerme las cejitas acá un poco, aunque no voy a salir a ningún sitio, pero igual, chicas, para no asustarles a ustedes, para que no tengan pesadillas en la noche con su amiga Eva. Bueno, chicos, les voy a comentar así de rapidito mientras nos ponemos las pestañas, que no sé por dónde empezar. Ah, por las de 14. Me comentó una amiguita acerca de los perritos. Dijo, ay, Evita, cuidado que se orinen. Ay, amiga, que se orinen, se orinaron. Y no saben, está el sobrino por acá. Pues el sobrino también llegó. Espérense, voy a poner acá una cosa. Acá está. Estos días el sobrino estuvo por aquí, chicas. Y no saben. En un abrir de cerrar de ojos me dejó una tortilla. Algo que en mi vida yo había visto algo tan grande. Dios mío, chicas. Así que tuve que limpiar, que no saben. Hoy mi casa está sucia, pero mañana tempranito voy a empezar a la limpieza sí o sí, chicas, porque no he estado limpiando, solamente barriendo, dando la manita del gato nada más, porque estaban los perritos acá de mi suegro y también teníamos al sobrino todos los días casi aquí. Mi cuñada se quedó, creo que eso no les he grabado, mi cuñada se quedó con nosotros también y todo eso. Entonces, como, ay, no, no me voy a jalar las pestañas y no se sale. Entonces, chicas, como les decía, el sobrino estuvo por aquí, me dejó un regalazo que en mi vida había visto, como les dije, me traumé, dije, ay, Dios mío, no, qué horror. Y eso que todavía creo que se me va a quedar el sobrino estos días, porque le dije a mi cuñada que me lo deje, porque se va de viaje a Cabos, mi cuñada, se va a Cabos de viaje. Entonces le dije que me lo deje para que no esté pagando hotel, porque tiene que pagar hotel y el hotel es caro, chicas. Es como 70 y tantos dólares por día, porque ya lo dejen uno, chicas. Hay uno que hay hasta televisión, ¿pueden creer eso? Televisión, le ponen su película, tú tienes un app y puedes ver a tu perrito y toda la cosa. ¿Pueden creer eso? Es súper, ella lo deja ahí. Entonces el sobrino se iba a quedar ahí, pero yo dije, ¿cómo el sobrino se va a quedar ahí teniendo, ay, acá se me pegó algo, teniendo acá un lugar, ¿no? Y estar con nosotros, y aparte que ahora últimamente se conecta muy bien con Tumbo, bueno, siempre se ha conectado muy bien, pero están compartiendo más, así que yo creo que no va a ser ningún problema. Bueno, la cosa no va a ser cuidar al sobrino, pero lo que pasa es que el sobrino nos dejó el regalazo, amiguitos. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos a comer con mi cuñada y todos salimos. Solamente fueron 2 horas porque sabíamos que los perritos estaban acá y que las perritas de mi suegro no están acostumbrados a avisar para tener sus horas. No, ellos cuando quieren van a salir y van a hacer, porque en su casa de mi suegro ustedes ya habrán visto que tiene esa salida para los perritos, cosa que yo no tengo acá ni quiero tener. No, no me gusta. Pero Tumbo ya está acostumbrado, él ya tiene sus horarios y ya más que todo está... Ya Tumbo ya se la sabe muy bien, ¿no? Perritos, en cambio, de mi suegro, no. Entonces dijimos, ok, vamos solamente 1 hora a 2 horas y no más. Y en ese transcurso pasó que el sobrino dejó su regalazo. Las niñas, las señoritas, me dejan, no hacen esa otra cosa, pero hacen pipí. Eso sí.
no quieren salir afuera, salen, pero igual, por más que uno está ahí, no sé, hay momentos en que se hacen pipí. Así que tengo mi casa, como les dije, un desmadre, chicas, un desmadre. Voy a tener que mañana limpiar así todo. No he limpiado todos estos días porque quería dejar que, como les digo, que el sobrino se vaya. Que el sobrino y las señoritas también se vayan. Y de ahí a ponerle, a darle una limpieza, pero así, profunda, lo más profundo que pueda haber. Y eso es lo que voy a hacer. Y ahorita se me ocurrió que una de ustedes me comentaba, Evita, cuidado, que se hacen pipí. Y dije, ay, ahora le voy a contar a mi amiga que no se han hecho pipí, sino que me han dejado un regalo enorme. Imagínense. Bueno, amiguitos, ya quedamos bien. Vean ahí ya las cejas bien hechecitas. Ya no les seguí hablando porque se me cayó todo acá. Sí. Ya vamos, ya están las cejitas, ya estamos presentables. Ya no van a tener sueños terroríficos con su amiga Eva. ¿Qué les iba a decir? Me quiero hacer también las cejas estas de acá. Porque si, como vieron, esta parte de aquí para acá lo tengo más claro y ya necesito, pero no sé cuál hacerme. Porque tampoco no quiero que se vean tan oscuras. Entonces, tal vez solamente como que me tracen algunos pelos bien pronunciados en esta área de acá. No sé ya. Que, en fin, ¿qué les iba a decir? Bueno, así como les comentaba, este fin de semana vamos a tener que lavar todas las alfombras desde abajo hasta acá arriba. Y así va a quedar nuestra casita limpiecita. Así que mañana, chicos, me toca un chambón. Un chambón. Ahora me acuerdo que mi amiga Jenny me estaba comentando acerca de mi suegra, que me comentaba que mi suegra nos había unido y no sé qué. Yo le digo, sí, sí es verdad, amiguita, porque parece que después de lo que pasó, estamos más unidos. Mi suegro trata de mostrar un poquito más de cariño, ¿no? Y cosas así también. Es algo, yo sé que es algo muy difícil para él, pero lo está haciendo, ¿no? Y es bonito porque así él va a dejar lindos recuerdos en los niños y todo eso, ¿no? Va a tener recuerdos con el abuelito. Los niños también están siendo un poquito más sueltos con él, un poquito más en confianza, porque antes cuando iba, ellos no sentían eso. Eran todo con la abuelita, y con el abuelito eran como una cosa así. Y no es que mi suegro no los quiera, sino que, no sé, siempre fue así, ¿no? Como más callado, tranquilo. Tiene una cara, como les dije, así que parece que estuviera molesto. No sé qué pasa, voy a ver. Ok. Oh, mírenlo al tumbo. Ya está sumamente relajado. Después dice, por fin se fueron, dice. Hasta tumbo está relajado, chicos. Bueno, como les decía, Mía está bien. Solamente estaba gritando porque su papá acaba de subir. Bueno, me quedé. Sí, todo esto que pasó, pues nos ha ayudado muchísimo a unirnos más. Mi cuñada siempre... No es que venía siempre, ahora lo hace más, pero igual cuando Andrés era chiquito también conectaba de la misma forma que Mía, pero ya de grandecito no mucho y ahora es más con Mía, pero últimamente está viniendo muy seguido y ella misma también le dijo a los niños, ahora soy yo la que voy a reemplazar a la abuelita y así que aquí tienen a su abuelita y a su tía también. Entonces es bonito, son cositas que sin querer están pasando y nos están uniendo más a raíz de todo lo que ha pasado. Así que esperemos que todo siga así y que los niños guarden, como les dije, lindos recuerdos del abuelito y tengan mucho que recordar de él, porque eso es lo que mantiene a las personas vivas. Hasta para mí también, chicas, para mí también esta vez he sentido más sentimiento, como les dije, decirle chao, incluso hoy día ver la casa que ya no estaban y todo. Ha sido triste, pero bueno. Ahora solamente nos toca aprovechar cada momento que podemos compartir y estar con ellos. Él tiene sus planes ahora que hablamos, incluso creo que ni se quiere ir de donde vive. No quiere mudarse a sus hijos, pero eso sí nos preocupa, chicos. Pero bueno, ojalá que podamos seguir conversando con él y cambie de opinión, ¿no? Porque necesitamos que haya alguien muy cerca a él y lo vea también, ¿no? Por más que él es muy independiente y todo, igual, chicas, siempre es bueno. Dice que tiene sus amigos allá, sale los fines de semana, no sé si les comenté, en la semana también se va con ellos porque no trabaja todos los días. Y, o sea, está pasando lo bonito, ¿no? Pero igual creo que es necesario que haya un familiar cerca. Pero vamos a ver, chicos. Por lo pronto, tuvimos un bonito tiempo con él y vamos a tratar de seguir compartiendo buenos momentos y expresando también más nuestros sentimientos, inclusive yo, ¿no? Yo, en mí, yo tengo ganas como a veces de abrazarlo, pero sé que no es... molesto él ni nada, pero es como hay algo que, ya, como, no sé, es muy suave, ¿no? Pero obviamente que sí lo abrazo cuando lo veo, cuando se va y cosas así, o hablo normal y cosas, pero
Falta, falta. Y ojalá que pues en todo este tiempo, a partir de ahora, pues todo mejore y ese cariño avance, esa confianza también, ¿no? Yo creo que todas las personas somos diferentes y lo que pasó con mi suegra pues ha ayudado mucho a que él también se esté abriendo más y mostrando más amor también. Bueno, chicas, voy a ver a mi marido porque está ahí ya descansando y voy a acompañarlo. No, me voy a ir a regar mis plantas. Tú. I'm going in the basement to watch. No, ay, sí, ¿me dejas solita? Sí. Oh, ok. Chao. Bueno, mira, va a comer su heladito, chicas. Ay, mijita, gracias, invítame uno. Ay, qué rico. ¡Qué rico, rico! Que vaya quien siempre a comprar más. Vamos a hacer las almendras en un ratito. Como no ha salido un ratito, juega con Andresito. Le dijo, le dio la opción de escoger, ¿quieres ir a jugar algún videojuego juntos o ir afuera? Escogió ir afuera. Y nosotros, chicas, vamos a regar las plantitas porque ya son las 7:00 de la noche. Y miren cómo está mi plantita, y eso que lo riego un día sí, un día no. Y está recontra seca nuevamente. Este es mi ají amarillo y ya está queriendo salir las florcitas, vean. Pueden ver. Entonces tengo que estar constante echándole agüita. Miren, aquí tengo mi maíz morado, pero miren qué tiene acá. Y acá tiene otro, pero yo no sé si de ahí sale el maíz o no. Primera vez. Oh, no voy a tener maíz. Hay tres en cada uno, creo. Ay, aquí le va a salir otro. En las tres. Oh, tengo cuatro plantas, no me había dado cuenta. Pero me gusta. Si no me salga maíz, igual siempre lo voy a sembrar todos los años porque me gusta. Bueno, acá estoy regándole un poquito de este de ahí. Acá miren, ¿qué tengo? No está muy grande, pero es mejor. Y acá las chiquititas, que bueno, este animalito como que las comió un poquito más y ya no más ha crecido. Y aquí ya tengo saliendo, vean, las betarragas. Hay que sacar esta semana. Si hay alguna comida que necesita ensalada, y me dejan afuera ya. Y he comido la otra vez. Uy, ya está para sacar. Seguro que hay una nada más. Ya está, que me para enseñarles. Oh, allá. Yo creo que le dicen cántalos, pero están muy pequeños. No creo que van a llegar, o que deben crecer más grandes. Y en realidad la comida es verde adentro. Ese ya tengo, tengo varios. Vean. ¿Cuántos hay? Pero ojalá que lleguen a crecer, porque yo siento que ha salido muy tarde. Así que no creo. Pero bueno, en fin. Ahí vamos llenándolo y ya está. Ok, chicas, después de regar, ya casi para terminar con la noche, voy a ir un ratito acá afuera a disfrutar con los niños, a verlos, mientras saco la basura también. ¡Ay, ay, ay! Que se me caigo. Y ya está un ratito más y de ahí ya vamos. ¡Ay, Tumbito! ¡Hola! ¡Hola, Tumbito! ¡Vamos, vamos! Voy a sacar la basura, chicas. Hoy en la mañana no me fui con el carro, me fui con el de Conra, porque para manejar por la highway me siento bien con el carro. Ahí está con Andresito, vean. Con el carro más pequeño, con el scooter. Es que he manejado ya como 2 años, creo que manejo. No sé, no me acuerdo bien. Entonces, por eso. Ahí están jugando. ¡Ay, con su gorra! A ver, mírame. Se corre. Está jugando con Andresito. Y tú, Moca, se va a entretener buscando los altamontes, ¿no? Tumbito. Y yo ando bruja por aquí. Y bueno, amiguitos, yo me voy a despedir de ustedes. Los voy a dejar porque mañana me toca una chamba bien fuerte. Tengo que limpiar mis ventanas porque todas tienen unos hocicos bien pegados de todos los primos y sobrinos que han venido en estos días. Bueno, me toca hacer eso. Y no saben, mañana, hoy no fui al gimnasio porque me fui a mi amiga a recibir este regalito de su parte. Entonces, como comprenderán, hoy no pude ir al gimnasio. Ya mañana voy, me toca piernas hacer. Entonces, imagínense, chicas, tengo que limpiar mi casa. Tal vez solamente voy a limpiar toda la parte de arriba. Y los baños, ducha, o sea, mi ducha, que es la más pesada para mí, lo voy a dejar para pasado mañana limpiarlo. O en la noche cuando regreso me baño y lo limpio ahí. Uno de los dos.
Eso es lo que a veces me gusta hacer. Mientras me ducho, lo lavo. Y así no siento como que la limpieza del baño es demasiado tedioso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Entonces, eso voy a hacer mañana. ¿Y qué más? Y me toca hacer piernas, creo que les dije. Ya, entonces imagínense, son varias cosas que voy a tener que hacer mañana. Pero ni modo, amiguitos, después de haber pasado una semana bonita con mi suegro, con los perritos, con el primo, mi cuñada, pues, y más que todo, lo importante es que los niños también, como les dije en un momento, se han apegado más al abuelito, lo vale. Eso me digo, chicas, eso me digo, lo vale, lo ha valido. Toda la casa, como dice un desmadre, lo vale, chicos. Aunque me venga un trabajo fuerte después de esto, no importa, lo vale, porque pasamos un tiempo de calidad. Que, amiguitos, uno aprende mucho a apreciarlo con las cosas que nos suceden. Así que, lo vale. Ah, chicos, yo me voy a despedir de ustedes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en estos vlogs, por sus mensajes bonitos. Les mando un saludo de cumpleaños a todos de este nuevo mes que empieza septiembre. Estamos en septiembre, pueden creer qué rápido pasó. Y cuídense bastante, espero que tengan un bonito ombligo de semana, porque voy a poner este video mañana, voy a tratar de editarlo de una parte y subirles mañana en la tarde. Que estén pasando un bonito ombligo de semana, que en sus hogares haya mucha armonía, amor, paz, salud, que es lo más importante. Y ojalá que todo para ustedes esté yendo bien en todos los sentidos y en todos los aspectos de su vida. Ya saben que pruebas hay siempre, y si tienen ahorita o están pasando por alguna dificultad, saben que nada dura para siempre, que de estas cosas que nos pasan, lo mejor que podemos sacar o quedarnos es lo que nos enseña. A muchos nos hace ser fuertes, a otros nos enseña a apreciar las cosas dependiendo de la situación que uno pasa. Así que yo les deseo todo lo mejor, siempre las tengo en mis pensamientos, siempre en mis oraciones también, y siempre deseándoles lo mejor a cada una de ustedes, a pesar que no las conozco muchas de ustedes cara a cara. A otra parte ya las conozco, y de verdad que me he sentido muy feliz de conocer a muchas de ustedes y en persona también, y sentir su cariño y su amor ha sido una experiencia única. Así que nada, amiguitos, gracias por seguir aquí siempre con nosotros. Y nada, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video del día viernes.